Érase una vez, no hace mucho tiempo, en una tierra no muy lejana, una familia llamada Green llevaba una vida perfecta. Hasta el día en que llegaron sus primos para quedarse. ¿Dónde estamos? Estamos en el país de la caca. ¿Caca de perro, de vaca, de cabra? ¡No! ¡Quiero volver a casa! Ahora... ¡No pueden quedarse! ¡Son unos groseros! Con las dos familias en guerra, las cosas se pondrán muy feas. ¿A quién necesitan es a la señorita McPhee? Dicen que habéis sido malos. Ella ha vuelto. Si ha venido a cuidar a alguien, no es a nosotros. ¡Es ella! ¡Nos obliga a hacerlo! Y ha tomado las riendas. A falta de camas, Norman compartirá la suya con... ¿Cyril? Antes con una cabra. Y yo prefiero con un elefante. Entiendo. Aparta, tengo tu pezuña en mi oreja. Con su hogar en peligro. Pagaré por una granja. Las escrituras de la granja. Lo de vuestros riñones. No pienso vender. Isabel, necesito el dinero. Y un futuro incierto. ¡Quieren escapar a los cerditos! ¿Qué vamos a hacer? ¡Vamos a perder la granja! ¡Señorita McPhee, te necesitamos! Todo se ha cubierto. Lo que necesitan es un poco de magia de la niñera. Y el cielo será el límite de lo que serán capaces de hacer. ¡Por favor! Próximamente. ¡Está volando! ¡Es imposible! ¡Qué listos son los cerdos! Dejen que la niñera mágica los transporte en el viaje de su vida. ¡Han sincronizados! ¡Qué hombre! ¡Parecía magia! La niñera mágica y el Big Bang. Soy la señorita McPhee.